Bienvenidos a Tierra TV, gracias por acompañarnos. El tema que hoy vamos a desarrollar tiene que ver con la producción de miel y su inclusión dentro del programa de desayuno y de almuerzo escolar. Una noticia que pasó casi desapercibida, pero nosotros nos vamos a encargar de que esto tenga más difusión. Para eso lo invitamos al licenciado Carlos Escobar, jefe del Departamento de Apicultura del Viceministerio de Ganadería. Licenciado, ¿cómo está usted? La invitación que nos está cursando el programa Tierra TV, justamente para ilustrar a todos los ciudadanos sobre la importancia capital que está teniendo la inclusión de miel de abeja, ¿verdad?, en la merienda escolar, habida cuenta de que se está reeditando una vieja fórmula que está alimentando a la humanidad: miel y leche, primero alimento de la humanidad. No estamos descubriendo la rueda ni reinventando la pólvora, lo que estamos haciendo es justamente aplicar un nutriente que va a venir muy bien para mejorar primeramente la concentración de la niñez escolar y de esa manera aumentar su rendimiento. Esta fórmula de inclusión de miel de abeja dentro del programa de complemento nutricional escolar es una fórmula que se estuvo aplicando en otros países y que tuvo resultados muy alentadores, con estadísticas que demuestran entre un 20 y 30% de rendimiento, de mejora en el rendimiento escolar. ¿Por qué? Porque está recibiendo los nutrientes en calidad y cantidad que necesita para tener ese desempeño. Claro, es que ese saquito de miel, ¿qué contiene así nutricionalmente hablando? Efectivamente, en esas 80 calorías que se le está dando en esos 5 gramos de miel de abeja, se le está proporcionando una gran cantidad de azúcares ya totalmente digeribles que pasan directamente al torrente sanguíneo, ayudando a que la glucosa, el principal azúcar, ¿verdad?, que luego es convertido por el cuerpo, a activar al cerebro. Sabido que el cerebro necesita de azúcares para concentrarse, ¿verdad?, y es bien sabido que esto se está dando luego al término del recreo. Entonces, generalmente en la escuela lo que se está dando son las materias más difíciles después del recreo, y con esa ingestión de glucosa el niño en edad escolar tiene toda la energía para poder concentrarse durante esas 40 minutos de hora cátedra que está teniendo, ¿verdad? Y poder, ¿qué cosa?, mejorar la concentración y de esa forma también estar más atento para poder captar las enseñanzas que se imparten. Esas calorías que se le está dando la miel de abeja no son calorías vacías, sino que están complementadas también con el aporte de proteínas, vitaminas y sales minerales, más otros principios activos que dependen de la planta de la cual procede el origen de la miel. Por ejemplo, si tenemos una miel de eucalipto, se le están dando aceites esenciales y así sucesivamente. Todo lo que necesita es un alimento saludable que no solamente está proporcionando nutrientes, sino también algunos principios activos que tienen una actividad farmacológica. Bueno, ahí usted ensayó una cantidad de temas que le quiero preguntar para que profundice. Pero antes de eso, ustedes dicen que no inventaron la pólvora, pero sin embargo, este es un programa innovador aquí dentro. Efectivamente. ¿Cómo nació? ¿De quién fue la idea? Bueno, la alternativa a la inclusión de la miel de abeja surgió dentro del Programa Nacional de Apicultura y Meliponicultura, que puso a consideración el Viceministerio de Ganadería dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería como una política pública para impulsar el sector. Habida cuenta de que la apicultura necesitaba un canal de comercialización fluido para que se incremente la producción. En el país nosotros estamos teniendo apenas 15.000 productores con 62.000 colmenas y 800 toneladas de miel, que es prácticamente una apicultura en pañales, atendiendo en cuenta lo que se desarrolla en otros países. Y todos los productores no pueden crecer, ¿verdad?, porque no había un espacio de comercialización asegurada. Entonces el gobierno nacional trató de impulsar un programa a través de las compras públicas para la incorporación en el programa de complemento nutricional y favorecer de esa manera a los pequeños productores agrupados en asociaciones regionales de apicultores. ¿Y prácticamente cómo se fracciona, se mantiene, se estoquea? Bueno, el proceso de implementación prácticamente es un esfuerzo que no solamente involucra al Ministerio de Agricultura, que es la responsable a través del Viceministerio de Ganadería en la coordinación, sino también aglutina otras
otros entes del Estado como el Ministerio de Salud Pública a través del INAM, encargado del control de calidad, el Ministerio de Educación, que también realiza la supervisión y distribución a través de las supervisiones regionales, también está incluida el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Hacienda, que está destinando parte de estos fondos para la compra de estos insumos para el programa de complemento escolar. Como se da cuenta, todo el sistema MAC está trabajando, más las otras entidades, para que este esfuerzo que se está realizando a través del Gobierno Nacional le alcance a los productores. Es cierto de que esto es algo novedoso, y porque es algo novedoso y requiere muchos ajustes, se lanzó un plan piloto en el departamento de Caaguazú, que ahora mismo está beneficiando a 15.000 chicos con 10 toneladas de miel por lo que resta del periodo escolar. El próximo año pretende alcanzar a 83.000 niños, dándoles 75.000 kilos de miel para ese departamento y cubriendo aproximadamente 510 locales escolares en los 23 distritos que tiene este departamento. Con eso se asegura prácticamente un 10% de la producción nacional, con un mercado seguro, alentando al que el productor pueda hacer las inversiones que se requiere para el crecimiento. Inversión en tecnología, inversión en materiales y también la posibilidad de acceder y de pagar un crédito para ese crecimiento. Bien, licenciado, vamos a la pausa en este momento, pero usted usó antes dos términos. Uno, apicultura, y después usó otro que no lo entendí muy bien. ¿Nos lo explica después de la pausa? Volvemos enseguida, estamos con el licenciado Carlos Escobar del Viceministerio de Ganadería, hablando de apicultura merienda escolar. Sigan nuestra compañía, ya volvemos. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por seguir en nuestra compañía, y nosotros con el licenciado Carlos Escobar, es del Viceministerio de Ganadería, hablando de apicultura. Licenciado, usted había hablado de un término meliponicultura. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a definir eso. La apicultura es la cría racional de las abejas melíferas. Las abejas melíferas son las abejas que tienen aguijón, mientras que la meliponicultura es la cría de abejas nativas. Las abejas nativas son las que no tienen aguijón y son las que originalmente estaban en nuestro continente. La apicultura, o sea, la introducción de las abejas melíferas fue hecha con los conquistadores, ¿verdad?, que llegaron desde Europa trayendo abejas al nuevo continente. Y en Paraguay recién aparecieron en lo que será nuestro país a finales del siglo XIX, con la llegada de los inmigrantes alemanes e italianos, que trajeron las abejas melíferas. Pero la civilización indígena siempre trabajó con las abejas nativas, que son las que nosotros llamamos en guaraní como yateí o rubito, la que se encuentra en los hogares y que prácticamente tiene un pequeño pichito por donde están juntando las abejas y guardan las mieles en pequeños cantaritos, donde la producción no supera los 5 litros, ¿verdad?, de miel. Y esas eran las abejas que realmente estaban manteniendo a toda la civilización indígena en todo lo que es América, desde México hasta Tierra del Fuego, prácticamente. ¿Y el que denominan Eiracagüí, de dónde viene? Bueno, el Eiracagüí es toda miel que se extrae del monte y puede proceder de las abejas melíferas que viven en colonias silvestres o de las abejas nativas que viven en el interior de los árboles. Y esas son las que mantuvieron a los indígenas. En el Ministerio de Agricultura ahora estamos desarrollando ambos rubros de manera racional en cajones diseñados para cada especie, tanto como la melífera para los meliponinos, para el crecimiento y la obtención de productos, pero por sobre todas las cosas, para no olvidar el papel polinizador que están realizando. Eso lo iba a preguntar. El papel polinizador es fundamental porque, usando un término futbolístico, la abeja es el mediocampista de enganche entre lo que es los genes y lo que es el ecosistema, permitiendo entonces con esa polinización la obtención de semillas y frutos que van a asegurar la reproducción de las especies.
Por eso en el mundo se tienen aproximadamente 80 mil millones de abejas. ¿Para qué? De colmena de abejas, principalmente para polinizar los cultivos agrícolas, lograr la regeneración de las pasturas y las especies forestales, ayudando entonces al mantenimiento y mejoramiento de los ecosistemas y la biodiversidad. Uh-huh. Sin abejas, prácticamente el mundo va a perder más del 80% de los cultivos. Eso escuché, leí o vi en alguna documental, y cuando le presentan a uno las cosas, dice, le ponen los pelos de punta, porque dice, bueno, nosotros todo el día estamos rociando con aerosol, las fumigaciones agrícolas, así mismo, las fumigaciones contra el dengue, ¿cómo les afecta eso? Y eso es fundamental. En todo el mundo está preocupado por la desaparición paulatina de las abejas, no por la generación de los productos, sino por la polinización de los cultivos. Quiero darte un dato. En China desapareció en una provincia las abejas por el uso indiscriminado de estos defensivos agrícolas, y se realizó la polinización manual utilizando a 25 operarios que prácticamente de sol a sol estuvieron realizando la polinización manual flor por flor, ¿verdad? No puedo creer. Haciendo apenas un acre en esa jornada laboral, cosa que una sola colmena la realizó en 10 minutos. El costo de la producción de los alimentos va a incrementarse de manera increíble y se van a disparar los precios, posibilitando entonces de que la estabilidad de la humanidad esté condenada, porque las abejas son las que realmente aseguran la formación de semillas y frutos para dar y la regeneración de pasturas y la regeneración también de las especies forestales. En el país, la preocupación central no solamente pasa en la generación de alimentos, sino en la conservación de la biodiversidad. Uh-huh. Ese es el papel de las abejas. De las abejas en todo el ecosistema. En cuanto a producción en el país, bueno, es innecesario preguntarle cómo estamos aquí en cuestión de preservación de las abejas, digamos. Efectivamente, ahora estamos, creo que a nivel nacional la gente está tomando conciencia, porque se dan cuenta de que ya están desapareciendo los polinizadores naturales por el uso irracional a veces que se dan a los defensivos agrícolas. Entonces ya es una necesidad, un insumo agrícola más también en ciertas zonas del país, la presencia de colmenas de abejas que llevan los productores en los cultivos, como ser de girasol, de canola, de sésamo, para lograr esa polinización. ¿Por qué? Porque ya no existe más polinizadores naturales, o sea, en el monte, porque ya fueron todos destruidos por el cambio de uso de tierra y por el uso de los defensivos agrícolas, posibilitando entonces la generación de un rubro más de renta al productor, que es el alquiler de sus cajones para lograr ese servicio de polinización. Uh-huh. Usted habló también recién de algo muy importante, o en el bloque anterior. De acuerdo al tipo de vegetación, o el tipo de árboles, o el tipo de, no sé, flores, o lo que haya cerca, ¿es el tipo de miel, el contenido, la composición? Categórico. ¿Se puede hacer ingeniería con eso? Sí, justamente en otros países se están sacando, así como las variedades de vino, el terroir, como se le dice, ¿verdad? La presencia de suelo, ¿verdad? Y otras características microambientales le dan un sabor particular a los productos. De eso no escapa la miel, ¿verdad? El tipo de suelo, la presencia de determinadas especies florales, ¿verdad? De arbustos, de hierbas y de árboles, le dan la obtención de tipos de mieles uniflorales, que solamente se obtienen de un cultivo extensivo, o multiflorales por la contribución de esa. En nuestro país, más del 95% de la miel obtenida es multifloral, estando presentes entre 17 a 40 especies vegetales en el aporte de néctar y polen en las mieles. Uh-huh. Mientras que en contadas oportunidades, más o menos cuando se posee más de 100 hectáreas de un determinado cultivo, uno puede ya encontrar mieles uniflorales o por el aporte de néctar y polen de una sola especie. Eso es bastante raro. De eso me voy a hablar después del corte, porque es interesante profundizar el tema. Estamos con el licenciado Carlos Escobar, del Viceministerio de Ganadería, en la parte de producción de miel. Volvemos con él en muy pocos minutos. No se vayan.
Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por seguir en nuestra compañía. Y nosotros con el licenciado Escobar del Viceministerio de Ganadería, área de producción de miel, hablando de la calidad, de la composición, hizo una muy buena comparación con los vinos, de tal tipo de cepa se saca tal tipo de vinos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la miel viene de abejas que están alimentándose, por decirlo de alguna manera, de un solo tipo de flor, por ejemplo, bueno, o polen? Se tiene una miel de composición definida con unas características organolépticas previsibles, lo que favorece primero crear un público cautivo, porque durante todo el tiempo uno va a ofrecer una sola calidad de miel, pero le deja muy desprotegido al productor porque se depende solamente de una especie. Mientras que en nuestro país lo que se busca es una máxima cosecha, optimizando la floración de los árboles, de los arbustos y las hierbas, y de esa manera realizar por lo menos 3 cosechas al año, y de esa forma el productor incrementa su productividad y tiene mejores rendimientos. Bien, entonces, a pesar de que ya habló de algunos datos sobre productores de miel, ¿cómo está el sector en este momento en el país? ¿Cuánto se produce? ¿Cuánto se consume acá? ¿Cuánto se exporta? Perfecto. El mercado nacional absorbe totalmente la producción de miel en nuestro país. Es más, durante la temporada de frío prácticamente es un calvario encontrar miel, ¿verdad? Porque en nuestro país se tiene se le ve a la miel antes que como un alimento, como una medicina. Entonces, durante esa temporada estamos en dificultades para llenar los anaqueles de venta. Y el consumo por productor, por habitante, estaría alrededor de los 400 gramos, lo que daría que nuestro país necesite 3.000 toneladas de miel, y actualmente apenas tenemos 800 toneladas. Hay mucho por hacer. El crecimiento estaba restringido porque no había una política pública que incremente el cambio de una actividad diversificadora a un rubro de renta. Eso implica de que el productor tiene que tener más cajones, y al tener más cajones tiene más producción, al tener más producción tiene que tener un mercado asegurado, cosa que estamos consiguiendo con el programa de compras públicas mediante la inclusión de la miel en la merienda escolar. ¿A partir de cuántas colmenas un productor tiene ya, digamos, asegurada una renta? Bueno, lo mínimo que debe tener es de 15 cajones de adelante para tener una buena una renta. Y uno puede vivir de apicultura a partir de 200 cajones. ¿200 cajones? Prácticamente un apicultor con 200 cajones estaría sacando alrededor de $3.000 mensuales. ¿Y 3 cosechas al año puede dar? 3 cosechas al año, porque vuelvo a decir, tenemos la floración de árboles, la floración de arbustos y la floración de hierbas, extendiéndose ese periodo desde prácticamente agosto hasta mayo, inclusive en nuestro país. En esos 7-8 meses, el apicultor tranquilamente puede realizar, si es que aplica las técnicas racionales de manejo de colmenas, esas 3 cosechas. ¿Cuánto le cuesta una instalación de ese tipo, en un mínimo a un promedio, digamos? Bueno, una colmena estaría alrededor de, todo ya equipada, 750.000 guaraníes. Lo que le resulta ahora caro al productor es la transición de los elementos de cosecha, porque habitualmente ellos estaban acostumbrados a trabajar con la chapa galvanizada. Y lo que cuesta ahora hacer la transición del material de chapa galvanizada al acero inoxidable, que es el elemento recomendado para el manejo de alimentos. Y la relación costo entre chapa con acero inoxidable es 1:3. Entonces, eso es lo que está costando ahora, y estamos apostando a través de programas de crediticios y la inclusión de salas móviles de cosecha para permitir de que el productor pueda realizar, manteniendo la calidad de la miel, que es bastante alta, ¿verdad? Y la debilidad estructural que tenemos es la parte de cosecha y post cosecha, que estamos tratando de salvar. Las normas internas de calidad, para no hablar de las exigencias internacionales de una miel que no tenga ninguna clase
contaminación, contaminación por mal manejo, etcétera. ¿Son estrictas o todavía no hemos llegado a ese punto? Paraguay está con los mismos niveles de calidad dentro del Mercosur, al ser signatario. La calidad de las mieles de nuestro país se adaptan y sobrepasan esas normas de calidad, pero vuelvo a decir, el productor tiene que profesionalizar y realizar esa transición de chapa a acero inoxidable, que es nuestra debilidad estructural. ¿Cuántos productores hay actualmente en el país? 15.000 productores en el país, englobando juventud, género, tercera edad. Prácticamente la mayoría de los apicultores son personas mayores, y también tenemos pueblos originarios, donde realmente, como le estaba diciendo, la población indígena en nuestro país siempre estuvo habituado al manejo de la abeja, ya sea la abeja nativa y con la abeja melífera, dando una salida laboral y también el ingreso a estos grupos de etarios. ¿Hay que tener una propiedad muy grande para ser apicultor o no? Lo que se necesita es simplemente un espacio físico donde poder poner las colmenas. Supongamos que uno tiene 15 colmenas, necesitaría un 40 por 40 nomás para alojar esas colmenas. Luego las abejas no respetan el alambrado y buscan en un radio de 3 kilómetros todo el néctar, el polen, la resina y el agua que necesitan. Entonces uno no tiene que ser propietario de grandes extensiones, sino simplemente contar con un espacio físico propio, alquilado, porque también se puede pagar ese alquiler con la producción de miel como se realiza, y de esa manera optimizar el recurso flora que está no subutilizado, principalmente en los establecimientos ganaderos. Pero obviamente tienen que ser en sectores rurales. Claro, efectivamente, porque las abejas, cuanto más miel tienen un comportamiento defensivo. Uh-huh. Y hace poco tuvimos también una desgracia porque no se tomaron en cuenta el protocolo de seguridad para realizar esos trabajos y derivó una fatalidad en el departamento de Paraguarí. Licenciado Escobar, muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo, en nombre del Viceministerio de Ganadería, que Tierra TV, verá, nos dé el espacio para llegar a los productores y pasar de un sueño a una realidad. La inclusión de un producto procedente del pequeño productor en las grandes ligas, en las compras oficiales, que era prácticamente una promesa del gobierno. Muchas gracias, licenciado Carlos Escobar, aquí en Tierra TV. Nosotros ponemos punto final al programa. Nos encontramos en la próxima. Gracias. Hasta entonces. De Alicante.